Mira, ha sido una experiencia excelente, una experiencia bastante de crecimiento, ¿no? O sea, te das cuenta de muchas cosas que pasan y de la alegría que puedes dar a los niños en nuestra labor del día a día, ¿no? Que es ir a los hospitales, ¿no? Ya esto es una cuestión extra, como quien dice, ¿no? Nosotros, la labor de nosotros es ir a los hospitales y sacarle una sonrisa a esos niños que no están pasando por un mejor momento, ¿no? Que están enfermos, que están en situación hospitalaria, pues. Entonces, de verdad, es una experiencia bastante, bastante gratificante. Mira, lo que pasa es que tiene una labor en la cual puedes encontrarte con diversas situaciones, ¿no? Porque de repente tú puedes llegar y estar desde un niño que lo que tiene es una gripe, o desde que tiene una neumonía, cuestiones, o simplemente una fractura, o esta cuestión, a situaciones más delicadas, como es un niño, encontrarte con un niño que esté en estado de coma, un niño que tenga parálisis, un niño que no se pueda mover, o sea, y es cuestiones delicadas, inclusive que hay momentos que de repente te puedes conseguir con situaciones más fuertes, como es que de repente te encuentres un niño que esté enfermo, muy enfermo, una enfermedad terminal, y de repente llegues un día y no está. Simple y llanamente. Entonces son cuestiones que uno tiene que manejarlas porque son situaciones difíciles. Sí. Mira, ves la vida de otra forma. Te das cuenta de muchas cosas de las cuales no te das cuenta. Te das cuenta de la situación hospitalaria. Te das cuenta de que puedes dar un granito de arena. Me pusieron difícil el examen. Realmente porque tener esa sensación de querer ayudar a alguien más, de llevar una sonrisa a un niño que está enfermo. Eso de que, ay, mira, hice una buena labor hoy, no. O sea, simplemente decir, pude hacer reír a un niño, pude hacerlo ser feliz, o sea, pude librarlo de la rutina de estar una semana en el hospital y un día nada más y hacerlo reír, que se llene de magia su habitación, que se convierta en una pecera, que se convierta en el mar. Eso es lo que me hace a mí ser payaso, aunque sea esa emoción. Me hace ver la vida de otra manera. Hace ver que yo puedo ir a una clínica y puedo obtener medicamentos, puedo obtener el servicio en el momento, pero ellos están en el hospital y a veces no tienen, mira, hace falta tal medicamento, o no tienen todos los recursos. Cambia todo lo que bailes el domina, payaso de mil amores. Nosotros hacemos una formación donde nos enseñan a controlar esas emociones. Me ha tocado que en plena habitación pasa algo totalmente inesperado. O veo un niño que tenía meses que no veía, que vuelvo a ver en el hospital. Lo que hago es que me calmo, miro a mi dupla. Nosotros trabajamos con dupla. Miro a mi dupla, él se encarga del juego, yo respiro, digo, no ha pasado nada, sigue el juego. O sea, esto se trata de ellos, esto no se trata de mí. El objetivo, hacer que la sonrisa sea tu medicina. ¡Doctor, ya!
Dr. Yasso. ¡Dr. Yasso!